A lo largo de la entrevista se han tratado varios temas, como los instrumentos que posee la Mancomunidad de Municipios para la creación de empleo. Ante esto, el presidente ha respondido que lo principal es dar confianza a los empresarios. Así, turísticamente hablando, el campo de Gibraltar tiene dos grandes reclamos, como son Tarifa y Sotogrande, pero se quieren aunar ayuntamientos y esfuerzos para explotar y dar a conocer el resto del campo de Gibraltar. Por otra parte, Diego González de la Torre comentó que cuando llegó a Mancomunidad y vio las cuentas, se encontró un estado lastimoso, porque la deuda es muy seria y necesita de mucho trabajo e imaginación para poder seguir adelante y paliar esa falta de recursos. También se habló de que se están estudiando los estatutos para cambiar a la empresa Argisa hacia un mejor funcionamiento, lo que puede ser continuando con los dos consejeros existentes o cambiando a tener solo uno. El fin último es que todo cambie para que la empresa dé un buen servicio a menor coste. Por otra parte, el vicepresidente de la Mancomunidad, José Cabrera, también aclaró que se ha producido la subida de tasas de agua y basura porque la crisis no es solo para los ciudadanos, sino que las empresas también se encuentran en un mal momento, ya que tienen gastos de personal, de financiación, etcétera. Y todo eso también sube, por lo tanto, lo que ha querido con esta acción es equilibrar los presupuestos.